every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy les traigo ideas para que decoren sus cocinas en Navidad sin gastar tanto dinero, con cositas de la tienda del Dollar Tree, decoraciones que hemos hecho aquí en el canal, decoraciones de años pasados y como dos o tres cositas que compré en oferta. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero hacer es un arreglo navideño. Este es un jarrón de madera que lo compré de segunda hace tiempo, como por $1. Y voy a ponerle todas estas cerecitas adentro. Yo le quité las hojas para que se viera más bonito. Solamente se lo voy a dejar así. Este lo quiero para la parte de encima del refrigerador. Ahora vamos a hacer un pequeño DIY. Yo compré el año pasado 3 copitos de nieve de estos, pero son de color dorado. Entonces lo que hice fue darles una pintadita de color rojo con la pintura de aerosol. Esta pintura seca bien rápido. Después tomé el pegamento blanco y lo llené todo de escarcha para que le diera más elegancia, se viera más bonito. Pero no se olviden al final pasarle como un sellador a todas estas decoraciones, porque este escarcha se cae muy fácilmente. Lo que vas a hacer es mezclar un poco de colbón, de cola, de resina blanca con un poco de agua para que no quede tan espesa, y con una brochita le empiezan a pasar por arriba para que de esta manera quede pegado totalmente la brillantina o la purpurina. Y como los quiero para colgarlos, entonces corté un pedazo de cinta, y como esto es de huequito, pues es fácil ponerla en cualquier parte para colgarla. Mira qué bellos quedaron. Entonces los quiero poner aquí en la puerta, una en cada, en la puerta del lado de allá y en esta otra también. Voy a usar una tachuelita para que no me vaya a dañar la pintura. Mira qué lindo se ve. Mira, aquí en la otra puerta lo mismo. Estas son las tachuelitas que yo usé, pero pues cualquiera que tú tengas, no le pongas pegamento ni tape porque te puede dañar la pintura o la madera si tu cocina es de madera. Y trata de que quede bien nivelada, de la misma distancia igual que la otra. Ahora voy a decorar estos dos lados de la estufa, y para eso voy a usar estas luces. Las vendían, no sé si todavía las venden, en la tienda del Dollar Tree. Mira qué bellas. Estas me las regaló mi amiga Marta. Los que me siguen en el canal de vlogs la conocen. Entonces este lo quiero usar debajo de un candelabro que hicimos aquí en el canal. Mira, este todo es hecho con cositas de la tienda del Dollar Tree, y entonces lo quiero poner acá debajo. Yo de todas maneras se los enseño como siempre de noche, todo alumbradito, que se ve bien bonito. Y esta vez no voy a poner los candelabros juntos, sino que uno a cada lado. Y aquí a este lado, como a mí me gusta cuando cocino prender velitas, encontré esta lo más de linda que dice Feliz Navidad. La pondré acá. Aquí en la estufa pondré las toallitas de cocina. Estas sí las compré en Ross por $4.99. Ahora vamos para la estación del café, que yo sé que a ustedes les gusta mucho cómo se decora esa parte, así que voy a usar estas luces. Son como de unos diamanticos, lo más de lindo. Estas las tengo yo hace mucho tiempo, no sé, no me acuerdo dónde las compré, pero yo las he usado en otros años para la estación del café. Yo tengo aquí en la parte de abajo como unos tornillitos, entonces es fácil enredarlos ahí. Pondré este anuncio que también es de la tienda del Dollar Tree en esta parte de la pared. Usaré esta bandeja giratoria en la parte de la esquina con estos dos arbolitos. Uno es de la tienda del Dollar Tree y el otro lo hicimos aquí en el canal. Este
Este es un Santa Claus que me regalaron hace tiempo para poner dulcecitos o poner galletas. Yo voy a poner de estas galletas Oreo. Lo bueno de esta tapita que tiene como un empaquecito aquí alrededor para que no se vayan a dañar las galletas. Y se acuerdan que yo había hecho tres de estos, entonces este lo quiero para acá. Junto con esta bombonera, voy a poner aquí unos dulcecitos de estos de Hershey's, pero rojos, que sean de Navidad, para que así salga con toda la decoración. Pondré también estas dos tazas, las trajo mi esposo de México, son unos muñecos de nieve. Aquí en este lado voy a dejar estas tres jarritas que son las del café y las del azúcar. Las tenía yo antes también y las quiero dejar porque me gustaron. Para este lado la cafetera y su jarrita. Para acá, para el lado de la ventana, pondré estos tronquitos que los compré en la farmacia CVS después de que pasó la temporada navideña. Valían $3.99 y pagué 99 centavos por cada uno. Yo compré tres de ellos. Aquí para este lado de la pared pondré este venadito también de la tienda del Dollar Tree, pero ya lo tengo hace años. Yo lo usé el año pasado así de color dorado, pero le vamos a hacer el mismo procedimiento que le hicimos a los copitos de nieve que colgamos en las puertas. Le pusimos un poquitico de pintura y también el brillante. Mira cómo quedó de bello. Entonces lo pondré aquí porque quiero que me le dé un poquitico de vida a esta pared. Para la siguiente decoración voy a usar este arbolito de la tienda del Dollar Tree, pero como no es tan frondoso, entonces voy a unir dos de estos. Y esto es muy fácil, no le pongan la parte de la base, ábranlos primero muy bien y después los unen uno con el otro y con las mismas ramitas los amarras uno al otro y tú le vas dando vueltas y le vas viendo para que quede un solo arbolito y ya te va a quedar bien bonito. Y si ustedes recuerdan, nosotros lo pintamos un poquito y lo nevamos como hicimos con el de la chimenea y esto fue exactamente lo que hice con este también. Y mira el resultado final, qué bello. Solamente me gasté $2, las decoraciones ya las tenía. Este vasito también lo tenía, que es de poner una vela. Solamente le puse unas piedritas adentro porque no quería dejarle la misma base. Entonces lo voy a poner aquí abajo del venado. En realidad este arbolito quise hacerlo para mis mascotas, para Joy y para Bella. Y en la parte de abajo de la base le pondré estas esferitas pequeñas. To have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around. Ahora vamos a continuar con el comedor de diario o desayunador y las dos repisas. Aquí en esta pared pondré este muñeco de nieve que también lo hicimos aquí en el canal. Lo único que yo le había puesto una cintica de color plateada el año pasado y ahora le cambié el gorrito acá y esta parte. Para esta repisa del lado derecho pondré este arbolito rústico que lo hicimos aquí también en el canal. Y voy a poner estas dos decoraciones. Esta es de la tienda del Dollar Tree. Es un gorrito de Santa Claus, pero es de mosaico de espejos. Y esta es una velita. Y para este otro lado pondré este mensaje que me pareció precioso. Dice,
al mundo el Señor llegó, y aquí dice gozo. Mira qué hermoso. Es de espejo. Este es de la tienda Ross, valía $6.99, pero me lo dejaron en $4 porque está rotico por acá en una esquina. Para esta otra repisa dejaré el reloj y voy a poner estos muñequitos, los gnomes, que estos los hicimos aquí también en el canal. Para un lado un farol con una velita. Y también este sombrero navideño que lo compré en una tienda de Navidad aquí en Miami. Por último vamos a hacer la decoración del comedor. Nosotros teníamos planeado pintar el comedor de blanco o color cremita ahora para Navidad. Por eso había comprado este caminito de mesa que tiene un estampado de cuadritos y un bordado lo más de lindo como unos snowflakes o copitos de nieve. Pero lo vamos a dejar la pintada del comedor para enero. De todas maneras lo voy a poner porque me gustó. Este lo compré en el Family Dollar, pagué como $5 o 6 por él. Y también pondré entonces una bandeja de color blanco. Para el medio de la bandeja pondré este servilletero que me lo mandaron de un canal que se llama La Cruz TV el año pasado. Este servilletero tiene un grabado aquí en la parte de adelante de un copito de nieve. Ahora vamos a hacer rápidamente una decoración. Yo tengo este candelabro, pagué por este $3.99 en Ross. Este es una jarrita tipo pecera, lo más de linda redondita. Este es de la tienda de Dollar Tree. Y también este vasito que puedes poner una velita adentro. Entonces lo que quiero hacer es poner este aquí arriba. Lo voy a pegar con silicona caliente, porque no quiero usar el E6000, o sea, lo quiero temporal. Y este otro lo voy a poner dentro de la jarrita de esta tipo pecera, en el medio. Y adentro del vasito pondré una velita eléctrica. Ahora sí pondré una a cada lado. Y ya lo último en la bandeja serán este salero y pimienta que tienen la formita de un muñeco de nieve. Muchísimas gracias por haber visto el video, recuerda regalarme un like, pero no te vayas porque les voy a enseñar cómo quedó todo con las lucecitas, todo prendido, que se ve muy precioso. Así es de que, besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday.